Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Car Games Forever Juega Bayonetta. Somos... Altamón. Y Paradise Pictures. Me quedé golpeando. Sí, muy concentrado. Bueno, Otamón logró su cometido, logró matar a Cereza. ¡Sí! Premier no me quiso dar eso al final del Bayonetta 1. Pudo haber muerto como Bayonetta. Como Cereza, y no lo hizo. Y yo sí puedo. Es más, bueno, puedo repetirlo no en mi mente una y otra vez. Premier, por favor, Premier el futuro, pon tu reacción a la muerte de Cereza ahora. No lo vas a hacer, ¿verdad? Vete al diablo. Ah, algo me iba a pegar. Yo lo sé. Ah. Muerto estás tú, amigo. ¿Tendrán sangre o qué será? ¡Maldad! ¡Maldad pura! ¡Están llenos de evil! ¡Ay, maldad! ¡Ah! ¡Es un ataque tortura! ¿Es vivo? No quiero, lo voy a guardar para el otro. Para resentimiento. Los dos los voy a guardar. Oye, este güey esquiva bastante. Ya, stoneado. Aguantas un chingo, güey, no manches. Es que te estaba esquivando como loco. Estaba haciendo lo que yo hago. Era mi espejo, ahora sí. Este. Qué bonito látigo. Ah, ¿cómo se llamaba? No me... Resentimiento. Resentimiento. Si el ladrón del tiempo. Toca. Me vuelve niña. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta tocar niñas? ¡Shine! Maldito mono, ¿por qué me tocaste? Ya. Wow. Ok. Eso fue bastante fácil. Sí. ¡Qué anticlimático! ¡Baboom! ¡Baboom! Eso creo. Daño, sí. Está muy exigente el platino. ¿Has visto hentai? Deja que se cierra la vagina. Ahora, sí. Ahora la cámara no enloquece como en el primero. No. Ya lo hicieron bien. El otro vi fue algo el azul. Estoy seguro que vi algo azul. Aquí está. Ahí está. Un reto. Haz un reto. Sí, Mosfelgen. Mosfelgen, me llevo. Demonios, no tomando mi café. Ay, 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 ay. Pensé que era chocolate. Ay, 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 ay. ¡Pollo! No, el chocolate fue el 31 de primero de noviembre. Se nos acabó. No dejes que te golpeen. Ven, va. ¿Escuchaste? Que no te golpeen. Ah, es uno de estos. ¡Chipio! Solo me detuvo el combo. Uf, ese sí era un golpe. Le voy a hacer stun. Y muerto estás. Bien. Good, good. Dirígeme. Ahora llora ese corazón. ¡Pah! Mi puerta se abre. Ah, ¿qué es esto, corazón, tito? Pieza de corazón. Latino puro. Sí, creo que nos faltaron retos, por eso no logramos obtener los otros. ¡Spider-Man! ¡Kio! Está genial el juego de Spider-Man. Yeah, yeah. Ayer grabamos los primeros capítulos de la nueva saga. Saga, estoy diciendo, wow. Estamos en el arco de Spider-Man ahora, ¿verdad? Estamos acabando el arco de Bayonetta. Ya acabamos el arco de Banjo. Ay, tengo tantas ganas de jugar Paper Mario. Estoy haciendo con el remordimiento así de... ¡Ay, yo quiero jugarlo! Oh. Es el vendedor de máscaras. Tetraman Slot. Ese no se ve muy perezoso, ajá. ¡Wow! ¡Eso no se ve perezoso! ¡No, está muy rápido! ¿Por qué me engañas, pero eso no es pereza? Y sí me pegó. Pegó dos veces, le esquivé el último golpe nada más. ¿Y si le diste? ¿Es slot porque se cae? ¡Ah! ¡Uno más, sí! Ahí tienes. Oh. Tenías el ataque que sí, lo sé, pero preferí este. Muerto está. Ya,
¡Demonios, si me tocó! ¡Pau, pau, pau! ¿Dónde está mi medallita? ¿Oro? ¡Platino! ¡Dale a la vagina! ¡Ciérrale la vagina! ¡Ew! ¡Ew! ¿Vos te pensás la vagina de un sin pies? ¿O mil pies? Voy a pensar que es su ojo mejor. ¡Ah, no se ha cargado! ¡Que es una plataforma! ¡Espera! Deja que baje la plataforma. Ah, ¿qué es? Esto se ve raro. Ok, es por donde vine. Se veía algo raro. Ya. La programación cambió y ahora es un lugar donde ponerse. Y... ¡Uy! Ah, ok. Cutscene. Rodin. Qué hermoso puro. Si no es otro que Bayonetta, quiero una bruja como tú. Pues tú sabes, yo te dije que quería venir aquí. Porque te falta el caballo. Tu cara de bombero. Más o menos. De guardaespaldas. Voy a pelear contra ti, amigo. Porque me gustaría mucho. Más te dijo, mira, si te mueres, me voy a llevar tu alma. Otro de esos. Esas cosas están chidísimas. Se fue. Y se marchó. Premier no está aquí para regañarme. Ok, no me dejaba moverme. O sea, ¿esto en serio sí va a ser nuestro camión? Wow. ¿Y Rodan vas a ayudar o no vas a estar ahí parado? No, porque él también es un demonio. No le va a pegar a los suyos. ¡Este guajolote está bien grande! ¿Sí le está golpeando? ¡Wow! ¡Ah, sí! Gracias, Mon, porque sí me bajó un chingo ese un golpe. Rodan es chido, me gusta que va a ser un Assist Trophy en, sí, en Smash Brothers. ¡Stun! Y stun para ti también. Bueno, voy a guardar mi ultra violencia para el siguiente wave. Bueno, lo uso contigo porque tú estás grandote. Y si me das miedo, me bajaste mucho. Ay, de hecho son dos. Son dos de estos grandotes. Estás golpeando como a tres ahí. ¡Ah! Ay, güey. Ah, avientan su guadaña. Ay, se me pegó. Y aún en cámara lenta. Me pegó al final del tiempo, bruja, qué triste. Ya. Ahí vienen tres. ¡Ah! ¡Son de estos! ¡No! ¿Cómo se murieron? ¿Qué les hice? ¡Wow! ¿Los matan de un golpe? Parece que se han... ¡Enséñame tus proezas, maestro! ¿Rodan? Sí. Pues te digo, enséñame a patar como la tú meta, lo haces. ¿Rodan? ¡Es un Demon Slayer! ¡Wow! ¿En serio los mata de un golpe? Yo le estaba pegando a alguien, yo escuché el sonido de pegar. ¿Tú? ¿Qué objetivo es el tuyo? ¿Tú qué buscas aquí? Quietecita. ¿Qué? Ah, quiero el arma de Jan, yo creo. ¿La quiere? Porque no se la voy a dejar. ¡Yay! Dice, te entrego un disco. ¿Eso equivale a un alma? ¡Yay! Capítulo 10 acabado. Nos falta una hora. Sí, nos dieron un Yugi. Yo quería un Kaiba. No, me siento robado en algunas partes de la calificación. Tienen que a ser veces a... una vez me pueden pegar. Recuerda que tienen que ser alemanes los que te califican al final. ¿Qué? ¿Que no has visto el chiste de que siempre son como 10, 10, 10, Alemania, 0? No. Te dan de calificación ahí. En caricatura siempre era el chiste de que Alemania es el que te da el peor puntuaje. Nunca había visto eso. ¿Qué has visto? Vi muchas cosas. De hecho, me sorprende que tú no hayas visto ni Dragon Ball y muy poco Malcolm. Eso es tan raro. Así soy yo, tan baby. Poco común. Así soy yo, baby.
No, no es sexy, porque todos ven Malcolm. Premier, pone ese ruido de tambores de chiste por ahí en el fondo. Pero no hubo ningún chiste. Para mí lo fue. Ok. ¿Quién me habla? No sé. Madame, ¿eres tú? Soy yo, Dio. La mamá de Dio. La mamá de Dio. Soy yo, Dia. Ahora no. Ve la mansión Joestar. Mi hijo, Dio Brando. Ah, es mi madame. ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿No me reconoces? Es la madame Butterfly. Ajá. Voy a causar más destrucción aquí. Ah, no, no estaba hablando con madame entonces. ¿Con quién estoy hablando? Ah, ¿es el demonio de Jan? ¿Madama Butterfly? Es Madame Butterfly. ¡Estando! ¿Por qué descubrió un stand de ese tamaño? Bueno, la torre. Sí, es cierto, de parte 4. Es un stand enorme. ¡Pelea de gatos! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita! Sí, salgo con ella. ¡Qué padre traje! Alaraune. Alaraune, ay, sus pinches nombres. Martirizarte. ¿Por qué bailas? Baila flamenco. Y sí es flamenco. Me encanta. Camina igual que Bayo. ¡Woo! Vas a tener que telegrafear menos tus movimientos. ¡Puedo leerte como un libro! Te sigue, te sigue, te sigue. ¡Magnífico bastardo! ¡Leí tu libro! ¿De dónde? ¿En qué línea sale? ¿En qué película sale eso? Patton. ¿Patton? Porque luego un momento está diciendo, no era la última cruzada de Indiana Jones, ¿verdad? No. Yo, Magnificent Bastard, I read your book. Sí, es de Patton. No Platoon, Patton. Uy. Sentí tus Wolverines en mi cara. ¡Ay, espérate! No sé qué vas a hacer. ¡Me quiere hacer stun! ¡Me quiere hacer stun! ¡Ay, qué padre están estas peleas contra demonios! ¡Si le gano a Jan, te puedo ganar a ti! ¡Ah, cabrón! ¡Hizo su esquivar de flores! No, pues ya casi, ya casi. ¡Ah, stun! ¡Stun, perra! Stuneo, stuneo. Sí, es cierto, no tenemos episodios nuevos hoy, esta semana. Yo estaba diciendo, vas a transmitir a las 3, ¿verdad? Sí, no, ahora no. Hasta diciembre llega la siguiente hora. Otra, dame otra barbada de vida. ¡Zorra inmunda! Intenta otro, ese lo escucho bastante. Esta no es mi forma final. ¡Madame, ayuda! Y ¿tiene cola? ¿Tiene cola? ¡Oh! Es un escorpión. Alaraune, forma final. Ya cambió su voz. Creo que es... Ah, no, sí, es ella. Como estaba volteando alrededor, creí que era otro. ¿Qué es esto? ¡La tiene ahí adentro! Una amiga me envió esto. Moment Russian warplane crashes NATO's biggest military exercise since the Cold War, risking World War III. ¿Qué?
Como que estoy tratando de entender qué demonios está diciendo esto. Como que no logro entender el concepto. Es el momento en que un avión ruso se estrella. El ejercicio militar de NATO más grande desde la Guerra Fría. Amenazando con una tercera guerra mundial. Ok. Pero estoy diciendo... ¡Ah, no está tan grande como yo esperaría! Se hizo más chiquito, ¿qué onda? Oh. Dice, la semana pasada Moscú anunció planes para interrumpir el ejercicio NATO con misiles, con pruebas de misiles, después de ser marcados como antirrusos. Es un avión ruso, se ha estrellado NATO's biggest... Es que no entiendo qué es NATO, es un lugar, es una... Sí, es una comida japonesa. Sí, no sé qué es NATO, es el único pedazo que no entiendo qué es para entender qué demonios está pasando. Dice, un ejercicio militar bastante grande desde los finales de la Guerra Fría, el cual está dando riesgo a una potente guerra con 29 aliados. ¡Te voy a abrir el suavecito, perra! Ok, ya me está contestando mi pregunta. A ver. Me encanta que no se puedan mover cuando hago esto. Ah, ya. Wow. NATO es el tratado de la Organización del Norte del Atlántico. O North Atlantic Treaty Organization. ¡Oh, me saca el alma! ¿Qué? Me estaba intentando chupar el alma. ¡Ah! Ok, ya no juego. No sigas haciendo, hago la caricatura. Yo ya no juego. ¡Te la voy a abrir tan duro! ¡Danza de espadas! Vamos, dale. Se siente tan satisfactorio hacer todos los combos chidos. Oh, sí. Ya casi lo matas. Un golpe. ¡Morio! ¡Punch! ¡Uno! ¡Mío! Ay, no te dolió. ¡Mi amiga! ¡Despierta! Necesita respiración de boca a boca. ¡Sálvala! Te canto los miserables. ¿Tiene una flor arriba de su...? Parece. ¿Cómo me puedes detener ese golpe? Es robar. ¿Qué eres? Ok. Vuelve a tu alma. No, ya no. Maldita sea. ¡Ya no! ¡Levántate! ¡Cacheteala hasta que se levante! Te canto a los miserables. ¡Sálvala! Mira, funcionó. Eso espero. ¡Vive! ¡Sálvala! ¡Oh! ¡Sí! El tiempo va mucho atrás. El beso de un príncipe. Sí, por favor. Para mí. ¿Te puedes parar? Nunca te ha gustado madrugar, ¿verdad? Ay, pero ya me están explicando. Vi... Tienes ondas púrpura. Pensé que serían rojas. El infierno... De día de campo, de hecho, tú estabas de paso. ¿Sí? Sí, estoy loca. Sol. A ver. Ahora vámonos. Por cierto, le di de golpes a tu espíritu, espero no te moleste. Creo que... ¿Más arriba? ¿Qué onda con su cabello? Pues está largo. Es que parece como capa que cabello. Ahora yo tengo que salir de aquí.
Lo sé. Lo sé. Eligieron a un republicano como presidente. ¿Qué esperas? Qué bonita cara tiene Bayo. Me encantan sus expresiones corporales. Sí, cierto. No han mostrado aún cómo va a ser el modelo para Bayonetta 3. ¿Y tú para qué quieres esa mona? Es material de primera. ¿Qué le estás haciendo? Es lo mismo que está preguntando ella. ¿Está absorbiendo? ¿Está succionando una lamparita? Creo que está atrapando su alma. Sí. Me cae bien Rodan. Nueva captura. Atrápalos a todos. ¿Es una pistola? No sé. ¿Así que todas mis armas son demonios? ¿Me la vendes? Bayonetta Go, próximamente en iOS. Atrapa a los demonios. Ah, sí lo jugaría. Ah, yo también. ¿El infierno es Tepito? ¿O tal vez sea todo México dependiendo de los estadounidenses? No sé. ¿Y Purgatorio sería qué? ¿Ecatepec? Sí. Dichos del Purgatorio. Dichiland. ¡Dichilandia! ¡Wow, mi pony! ¡Sí es mi nuevo juguete! Tengo el espíritu de Jan. ¿Es tu caballo? Aparte, me dio la arma. Nice. Con la que lo atrapó. ¡Platino! Me perdonaron ahora mucho daño. ¿Y eso fue un capítulo? Sí, fue un capítulo. ¿Sí? La reina del infierno. Obviamente. ¡Qué bonito! Hace mucho que no tenías un platino. Oro en daño, pero además platino. ¡Yay! ¡Ah, es un látigo! ¡Oh, es un látigo! Todas tus fantasías de ser una dominatrix. Sí. Me gustan mucho las mujeres con látigo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok, tienes 7 minutos aún. Que yo quiero ir a la tienda. Ya tengo mucho oro. O cualquier... No sé qué dinero es el que hay aquí. No sé, pero... ¿A los pero cuernitos? No es mala idea ir a comprar armas, movimientos y eso. Muchas cosas, pero ninguna que me puedas ofrecer. Están los tesoros de Rodan. Tesoros. Ta, ta. Raksha Ondin. Aplicado con las mismas características y poder que el arma original. Yo creo que es como una mejora, ¿no? O sea, es para poder tenerla en brazos y piernas. Ahorita solo tengo una. Y si las ponemos creo. En todas. Así que... A ver... No más quiero ver... estas son las paletas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? Perfume de Umbra. ¿Qué es esto? ¿Te puedes vestir un traje o juego con el Kafka? ¿Kafka? ¿El autor? Perfume para brujas elaborado con distintas fragancias. Te permitirá vestir un traje o juego con las Arrakshasa. Oh, no me digas que son diferentes trajes para Bayonetta. Tal vez. Güey, ¿no está el de Peach por ahí? ¿O cuál será el de Peach? Está en el otro Bayonetta. A ver, técnicas. Voy a comprar varias de estas porque... Nos hace falta. Es el de Smash. De hecho, sí, voy a comprar todo lo que pueda de estas cosas. Tenemos un chingo, ¿no? De hecho, tengo demasiado dinero. Okay, no sé qué hacen, pero en algún momento van a salir. Ese ya lo tengo. Ah, ya. Ya compraste todo. Pensé que no tenía dinero, me roban. Entonces. De armas creo que ya no te alcanza para todos los látigos. Luz de Selene, qué bonito nombre. ¿Qué hice? Consume parte de la barra de magia para activar automáticamente el tiempo brujano. Eso es para invocar a unos pandilleros juveniles demoníacos. Así. Luna de Mahakala. Bendecido por Shiva. El servicio del imperio y que puede repeler ataques enemigos. Mazo de la recompensa. Quienes se ganen la vida por métodos pocos y limpios, ok.
¿Pero qué haces? No realices un ataque de tortura, obtendrás más objetos. Y, ah, pues eso está padre. ¡Ah! No me alcanza. Ah, de hecho está carísimo. ¿Cuál? Ok, ya no me alcanza para eso. No. No sé si unas paletas no sería mala idea. Ay, espérame, güey. Me mareé ahorita. Wow. ¿Estás bien? Sí, no sé. No sé si fueran los lentes o qué. Porque de repente como que se me hizo un zoom así hacia la tele. Fue como, ay, güey. Tarararararara. Ajá. Tu marihuana. Tu eucalipto. También. Eucalipto. Los tenemos, no. ¿Me alcanza? Un corazón. ¡Yay! ¡Oh, es todo! De haber sabido. Ah, que sí. Adiós. No sé qué es lo que compré del vestuario. A ver, habrá que ver cómo funciona. Ponle pausa y vétete. Aún tienes 5 minutos. Tengo 4 minutos. Puedo para hacer esto, en lo que pasa la cocina y toda esa cosa. ¡Haya! 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 ¡Kia! ¡Salvos! ¡Este! ¡Oh! ¡Haya! ¡Wow! ¡Pony! ¡Wow! Fijar objeto, clímax, sombra, esquivar, controles. Cercenar desde acá. Ok. ¡Wow! Ah, me tardé. Oh, nice. ¡Uy! ¡Haya! ¡Shine! Ok. No estaba notando bien que era un disparo eso. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ya! ¿Eso no es un árbol? Eso tampoco, ok. ¡Wow! ¡Vi un perrote! ¡Ese es mi perrote! Dale, la mantícora. Lo traspasé y no sé cómo. Voy a seguir disparando. Estás aventando. ¡Uy! ¡Loco! No sabía que se iba a tener que brincar. ¡Ah! Esto es como la escena de la motocicleta. ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero en un pony! ¡Ah! ¡Brinca, pony! ¡Brinca! ¡Tú sigue brincando! ¡My little pony! ¡Ey, demonios! No llegué. Se me fue. Estaba muy arriba. Es que necesito lubricar la garganta y destapar la nariz. Wow. Me refiero con beber algo. Ah. ¡Ey! ¡Uy! ¡Tan, taran, tan, tan, taran, tan, 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 tan! ¡Hoyo! ¡Garrazo! ¡Kyo! ¡Kyo! ¡Ay, me pegó! Me tardé. Tienes el Climax Umbra. Ok, ah, cabrón. ¡Ay! Te golpeó eso. Me golpeó y no entiendo muy bien por qué. ¡Shiné! No estoy comprendiendo muy bien todo lo que pasa aquí. My little pony. ¡No me juzgues, Peach! Es que me vio con una cara rara desde lejos. Dijo, este es mi hermano, con esto tengo que vivir. Es mi castigo. Es el purgatorio. Yo soy el purgatorio de Peach, demonio, sin que bajo he caído. Deja a Yugimoto en paz. Es mi Yugi, no tu Yugi. Ahora tengo un unicornio, tu argumento es inválido. No te atrevas a lastimar a mi pony. ¡Wow! Bueno, pelea... Será un duelo a muerte con ponies. ¿Por qué? ¿No podemos esperar a salir del infierno para pelear? ¡No! ¡Tiene que ser ahora! ¿Aprieto algo? No. No. Okay. La novela del Sol de México está a punto de seguir, así que tengo que acabar contigo rápido. Sé libre, niño. ¡Murciélago! ¡Ay, qué bonito! ¡Batman! Literal. ¡Oh!
Perfecto, me hiciste perder a mi pony. ¡Me acuerdo a tu pony! ¡Sí! ¡Él también puede! ¡Oye, está más grande que yo! ¡Ah, es un lobo! ¡Se ve tan ridículo! ¡Pinches burros! ¡Se ve tan ridículo que hable como un lobo! Y bueno, Bayonetta como pantera. Verde manto, que aprieto. ¡Ay, no mames! ¡Que aprieto, juego! ¡Ah, déjame apretar algo! ¿Para qué lo quieres? ¡Sephiroth! ¡Oh! ¿Balder? ¿Es un Balder joven? ¿O todos se ven igual del albinos? No tengo ni idea, pero ese es como el modelo de Balder, ¿no? Sí, se parece mucho. ¿No has matado a ninguno? Yo sí he matado a uno como tú. ¡Balder! ¡Es Balder! ¡Sí, sí, sí! ¡What the fuck! ¿Que no se había muerto? Sí, sí se había muerto. ¿Entonces qué pedo? ¡Ah! 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 ¡Otra vez tú! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Tenemos que cortar el capítulo ya! Bueno. ¡No! ¡Hasta que se muera Balder! ¡Sí puedo! ¡Ya le he ganado una vez! ¡Premier, explica! ¿Qué pedo? No sé por qué brinqué. ¡Maldito! Tú sigue. Hace tanta danza que es difícil ver qué movimiento es el que me va a pegar. ¿Sabías que te vistes como un demonio con ese pavo real? ¡Toma todo mi fuerza! ¡Poder de pollo! ¡No! ¡Ah! Intenté esquivar, así esquivé. Un poquito va tarde, bien, pero se bien, me lo tiene dio. Suficiente vida aún. ¡Ah! ¡Uy, uy! En serio, no noto qué ataque es el ataque y cuál es el wind up. ¡Ah! Yo también te pegué, maldito. ¿Seguirá poseído por un demonio o qué pedo? Porque dice, cuida a Cereza. Tal vez voy a matar a es Cereza. Una versión de él sin esos recuerdos. Debería recordar lo que pasó. Debería recordar que es mi papá. Sí, no entiendo qué está pasando. ¡Wow! ¿Qué pedo? ¡Ah, cinemática! Yo dije, me aventó y estoy alejando la cámara. ¿Qué es eso? ¿A quién se le cae? Ah, es el escenario. Es como la primera la pelea de él. De repente estamos cayendo. ¡Ataque de Gilgamesh! ¡Espérate! Ya casi llegas al amarillo. ¡Ay, güey! ¡Stone, perro! Lo intenté esquivar, no me dijo. Tú sigue. Ya le estás pasando. Creo que solo podía activar tiempo bruja en ese último. ¡Wow! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Tienes paletas, ¿verdad? Sí. Por honor no las quiero usar. Tendrás que usarlas pronto si sigues así. Ok, ya tienes esa madre. Oh, sí te cura un poquito, Mi... Sí, de repente vi que tu vida subió ahorita. Sí, yo también lo noté un poco en mi vista periférica. ¡Ah, ataque Babilón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya casi llegas! ¡Qué aprieto, juego! ¡Dame un button smash! No busco perdón, padre. ¡Aquí tienes!
¡Mi último Smash! ¡Su guardo! ¡Eso es mío! ¿Por qué lo tienes tú? ¿Qué es eso? ¿Loki? Ah, ya le picó algo otra vez. Tiene más poder. ¿Dónde dejaste a mi pony? En el infierno. Ah, tengo a alguien atacándome, no puedo. What the fuck? ¡Wow! ¿Qué está pasando? Ese Loki. Es en serio, Loki. Me pegaron demasiado, sí. Sí. Bueno, oro. Fin okay. De capítulo. Y bueno, a ver, déjame el ver qué. Sabio de Lumen. Oro. Haz un rodán. Está chido. Y bueno, con ese rodán de oro nos vamos al siguiente capítulo de Card Games Forever juega Bayonetta. Recuerden darle like a la campanita, suscribirse. Like, campanita, suscribirse para que no se pierdan todas nuestras actualizaciones. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Bye bye.